todos, muy bienvenidos. Esto es Infiltradas, programa número 190. ¿Cómo estás, José? ¡190! ¿Cómo va, Ju? ¿Todo bien? Bien, muy feliz bien. Domingo. Y señores y señoras, se largó la maratón de Navidad. Exacto, listo. Llegó la Navidad en Silvia Romero de Eco. Estamos rodeadas de arbolitos, sí. Soplillos, dorado, plateado, rojo, me encanta. Qué locura, hay gente que se resiste a que llegue esta época y hay otros que disfrutamos mucho. Yo soy de ese lado de la grieta, que me encanta decorar y ya sentir este espíritu navideño. Es muy lindo, la verdad, sí. Acá vas a encontrar muchísimos detalles hermosos. También toda la parte descartable de platos de sitio, los vasos, exacto, las servilletas, todo con temática navideña que le dan, sí, como un toque a la mesa, sí, ¿no? Especial. Sí, me encanta que tenga una linda mesa, aunque seamos poquitos este año y el plan sea otro, armar lindo la mesa y, ¿por qué no?, también empezar a pensar en armar tu árbol distinto. Distinto, ¿no? Sí, hay unas flores divinas, ¿no? Sí. Hay unos detalles hermosos acá en SR Deco, así que date una vuelta porque te vas a enloquecer y además también detalles divino para regalar, ¿eh? Está muy bueno siempre quedar bien con algún lindo detalle, con una linda vela, con los, exacto, aromas. A mí me encanta venir a Silvia Romero Deco. Bueno, ya saben que es uno de nuestros favoritos. Sí. Así que acá vamos a estar en este domingo de Infiltradas. Exactamente, y ya te invitamos a que nos arranques a seguir en las redes sociales porque estamos en todas. Todas todísimas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, infiltradas.tv. Estamos en YouTube, donde entras y te suscribís. Están todas las notas y todos los programas. Exacto, todísimo. Está buenísimo, todísimo. Infiltradas on demand, como siempre decimos. Exacto. También la música de Infiltradas en Spotify. Para bailar. Muy buena las playlist, sí, y TikTok. Y en TikTok para jugar un rato. Exacto. Está muy bueno, nos divertimos. José, ahora te voy a contar algo que me encantó. Sí. Es la experiencia BeFit. Me gusta, ¿eh? Muy bueno. ¿Con quién estuviste? Siempre vamos a visitar los locales y esta vez fuimos a BeFit y vamos a contarte el testimonio de Flor, que, claro, nos cuenta cómo le fue en los últimos 2 meses. Nos vinimos a visitar BeFit, este espacio increíble, y hoy vamos a contarte el testimonio de Flor, que vivió la experiencia y vio los cambios. ¿Cómo andás, Flor? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, contanos entonces, ¿viviste allá hace un tiempo acá a BeFit? Sí, estoy viniendo hace 2 meses. La verdad que estoy súper contenta. Bueno, los resultados son como muy evidentes, muy rápidos, y además, por lo menos a mí lo que me parece como lo más significativo de BeFit es que, además de que ves los resultados súper rápido, el lugar está muy bueno, es súper relajado. Entonces, es una experiencia distinta, digamos. No es como ir al gimnasio, que por ahí es un poco más sacrificado. Bueno, Freddy, contanos cómo fue tu tratamiento. Bueno, yo vengo a hacer el tratamiento tradicional, digamos, de BeFit, que son 30 minutos de ejercicio en la cápsula, después el oxígeno y después las botas de presoterapia. Y estoy haciendo un poco de criolipólisis, que es unos tratamientos nuevos que incorporaron que están muy buenos. Está buenísimo porque además, digamos, complementa lo que es el ejercicio físico y también la parte estética. Sí, totalmente. Y aparte, como te decía recién, yo tengo un trabajo muy sedentario, estoy todo el tiempo sentada en casa. No me gusta hacer actividad física, o sea que soy una clienta bastante difícil. Me cuesta un poco el tema de la alimentación, que ahí Elvira me tiene como cortita. Entonces, venir acá es 30 minutos de ejercicio y el resto es relajarte, estar en un ambiente súper cómodo, con qué sé yo. Eso me parece que está muy bueno y sumo un montón. Tal cual, porque todo se trata de vivir una buena experiencia, ¿no? Disfrutar el momento. Totalmente, y además porque, digo, tiene que ver mucho con el espíritu del lugar. Más allá de lo estético, estar bien con una misma y disfrutar el proceso. Bueno, me decías que los cambios fueron grandes. ¿Cómo los viste? Y yo estoy muy entusiasmada, súper contenta. Primero que bajé un montón de peso, bajé un montón de centímetros, que era más que nada lo que yo estaba buscando, porque no quería tanto adelgazar, sino modelar un poco, digamos. Entonces, para mí eso fue muy notable, muy rápido. Y además que me activé un montón porque estoy viniendo 3 veces por semana, entonces eso me mantiene en movimiento. Wow.
¿No lo recomendarías? Sí, completamente. Ya se lo dije a todas mis amigas, hay varias que están viniendo, así que sí, soy muy fan. Me encanta. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido tu testimonio, que la verdad es muy tentador, tengo que decir. Así que creo que voy a ser la próxima en sumarme a la experiencia Refit. Muchas gracias, Flor. Gracias a ustedes. Muy bueno el testimonio de Flor, la verdad, me encantó. Bueno, BeFit me encanta porque es un bienestar, siempre yo digo, integral, tal de cual. Todo, ir a mimarte y a sentirte bien, ¿no? Exactamente, esa sí. Es la idea justamente. Me encanta. Y ahora te voy a contar, José, para que es un buen momento. ¿Para qué? Para que llames al Centro de la Visión Paraná y sí. Pidas tu turno, porque como siempre te decimos, es muy importante la prevención. Tal cual. Y acá en el Centro de la Visión Paraná vas a encontrar al mejor equipo, el más capacitado, el más especializado y como vemos en imágenes, cuentan con la última tecnología para el diagnóstico y las el tratamiento de las enfermedades oculares. Siempre están innovando, siempre tienen la última tecnología, el último equipamiento. Exacto. Estamos viendo en pantalla a la doctora Gabriela Esperanza, también está el doctor Diego Decio, el doctor Diego Ramírez Ardú y la doctora Flavia Mazaro en sus dos consultorios en Paraná y en Oro Verde. No pierdas tiempo, pedí tu turno porque prevenir siempre es la mejor solución. Y ahora te vamos a invitar a que te sumes con nosotras a disfrutar de los mejores atardeceres del río Paraná. ¡Qué lindo! Este ciclo que está buenísimo, ¿no? Es espectacular, una de las cosas más lindas que tenemos en Paraná. Por eso, todos los domingos, 18:30, vas a disfrutar de un streaming organizado por Turismo de la Municipalidad de Paraná en conjunto con el Ente Mixto de Turismo, pero además tiene otra parte, ¿no? Exactamente, concurso de fotografía, ¿eh? Está buenísimo. Bueno. Vos podés ser parte, tenés que inscribirte en paraná.gov.ar. No tenés que ser especialista de la fotografía, simplemente con un teléfono, con una cámara que tengas. Y la foto, por supuesto, tiene que ver con el atardecer. Así que sumate a este ciclo. Paraná, los mejores atardeceres del río. Pone en escena dos acciones para disfrutar la belleza natural de la capital entrerriana. La invitación es compartir ese momento único que ocurre cuando el día se hace noche sobre nuestro paisaje. Presentamos un concurso de fotografías abierto a todos los niveles de conocimiento y práctica, con cámaras o celulares. El objetivo es registrar la magia del ocaso en la tarde costera. También queremos compartir un ciclo con músicos locales en vivo, gastronomía regional y entrevistas desde nuestros miradores privilegiados y en pleno atardecer. Transmitido vía streaming, con nuestra identidad y nuestra cultura, contada por sus protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Paraná, los mejores atardeceres del río. Y ahora nos vamos para Santa Fe. Vamos. ¿Qué te parece? Me encanta, siempre es vamos un planazo. A Viento en Popa Santa Fe, en el shopping Recoleta. ¡Qué bueno! Estuve hablando con Denise de todo lo que tiene que ver con los rituales de las velas. Sí. Vos ya estuviste hablando con Pitu y con Gerald del Sahumado. Sí. Ahora vamos a ver otras cosas en Viento en Popa Santa Fe. Vinimos a visitar Viento en Popa Santa Fe. Estoy con Denise. ¿Cómo estás, Denise? Bien, Juli. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por recibir a las infiltradas. Y me contabas recién fuera de cámara que me resultó súper interesante. Tema velas. Los rituales que podemos hacer con las velas, que también tiene que ver mucho con el tema de los colores, ¿no? Sí. Te comentaba porque en el tiempo que estamos transcurriendo se están haciendo muchos procesos personales, ¿no? Con esto de la cuarentena, qué sé yo. Uno trabaja más para uno mismo y salieron muchos rituales con velas. Está la vela blanca, por ejemplo, que es como el comodín de las velas, que es una vela que por ahí tenemos todos. Y si no, tenemos velas para trabajar por color. Según cómo está el estado del ánimo, podemos trabajar el dinero, el trabajo y demás. Me encanta, está buenísimo. Y también me decía Denise, que me encantó también como dato, estamos más tiempo en casa, queremos que nuestros lugares estén aromatizados y acá vas a encontrar un montón de opciones para aromatizar, ¿no? Sí, primero, bueno, mucha gente busca lo que es ahumar, obviamente, para sacarlas y cambiar las energías. Y una vez que haces ese trabajo, tenés muchas formas de aromatizar, desde sahumerios, spray, difusores, hornitos,
Los hornitos están buenísimos porque le dan como un toque de calidez al ambiente, ¿no? Además, claro, de aromatizarlo. Y prendes la vela. Ahí tenés doble trabajo, el de la velita y las esencias en el hornito. Me encanta. Me encanta también visitar Viento en Popa porque yo digo que es un lugar donde vas a encontrar también lámparas para decorar y también para hacer regalitos personalizados, como todo el tema de las piedras, que también es como un universo aparte. Sí, bueno, de las lámparas está claro que entraron unas nuevas que son de lava, que están muy buenas. Y el tema de las piedras, yo lo considero como que uno espera un regalito así, que uno piense en el otro. Entonces podés pensar en la persona y en base a eso elegís la piedra. Hay muchas piedras combinadas, puedes elegirle la cadena y demás. Nos protegen, nos cuidan, nos levantan el ánimo, nos ayudan a transitar duelos también. Es muy amplio el tema de las piedras y es un regalo muy lindo. Bueno, me encantó. Así que acércate acá a Viento en Popa Santa Fe, en el shopping Recoleta, un lugar donde vas a encontrar, como te digo, absolutamente de todo. Para tu casa, para vos, para regalar. Así que me encantó. Es un paseo. Gracias, Denise. No, por favor, Juli, los esperamos cuando quieran. Espectacular. Amo bueno, todos los locales, amo aprender de cada una de los miembros de los vientos. Exacto, son está buenísimo, muy linda energía, así que date una vuelta. Y llegó el momento de hacer la primera pausa de infiltradas. Pero quédate ahí súper firme que ya venimos con mucho más.